Ey. Vale, parece que. Espera, no tenía yo puesto esto. Vamos a poner el Dark Show. ¿Dónde ostras está el Dark Show? ¿Qué tal Dark Show? Esto ya está hecho. Perfecto. Vale, un segundito. Do you wanna become? Sí, yes. Por supuestísimo que yes, I want become famous. Vale, un momentito que estoy configurando esto. Bueno, configurando, estoy quitando un cable para poner el otro del. Buy followers, hablando de followers, tú me sigues porque deberías de seguirme. Si no lo haces todavía. O sea, sígueme, porfa. Ay. Me huele eso aquí yo. Viewers. ¿Se pronuncia así? Viewers. Viewers. A ver, no sé a dónde ir ahora. Tenía yo una espada del puente, pero ahora mismo no me acuerdo dónde estaba. Así que voy a leerme las llaves. La Uchigatana realiza hermosos cortes o provoca hemorragias, pero su hoja, gracias a su cola, se deteriora con facilidad. Do you wanna become famous? Of course I wanna. Yes. Por el perdonador que sirve a Belka. Ah, o sea que tengo que matar al perdonador para conseguir ese arma. Bueno, ¿te inicias o te inicio, tío? Ahí está. Oye, me estoy dando cuenta. ¿Por qué sale eso arriba a la izquierda? A ver. ¿Por qué es esto? ¿Qué eres? Esto es de las alertas, pero no hay ninguna ahora mismo. Entonces, ¿qué cojones hace esto aquí? Las alertas, pues te voy a poner aquí al lado. Se te oye un poco bajo. ¿Mejor ahora? Deja tener el micrófono un poco lejos. ¿Mejor ahora? Perfecto. Por eso te has puesto olla con doble L. ¿Por qué no te pegas un tiro en la cabeza, tío? Vamos a inspeccionar esto. Llave del sótano de la torre de vigilancia del Burgo de los No Muertos. Pero ahora el juego se escucha al triple. ¿Por qué? A ver. Espérate. ¿Cómo arreglo yo esto, tío? A ver. Aquí en el volumen de los. Vale, un momento que quiero ver. Vale, era el de abajo. Segundo, gente. El juego se escucha el triple. Pues me sorprende que me digas eso, ¿eh? Vale, ¿mejor ahora? Espérate, voy a rodar contra los jarrones, que es lo que más ruido hace. Ahora de lujo, ¿no? Perfecto, perfecto. Vale. Genial, pues vamos a mirar a ver. Esto habría el. Hola, aquí es donde me espantaron ayer. Sí, fue aquí. Lo lamento. Es que suelo meter frontales sin preguntar, es algo que me enseñaron en el colegio. A ver. La llave del sótano de la torre de vigilancia del Burgo de los No Muertos. Luego haber este hecho pasadito que lleva a continuación de la cara lejana del Gran Puente de los No Muertos. El Gran Puente de los No Muertos es donde estaba el dragón este de todo grande, ¿no? El raza los tres. Joder, es que ahora vea el lío que tuve anoche con los controles del Monster Hunter y los del Dark Souls. Me está pasando ahora, pero solo con Dark Souls. Lo que pasa es que en Monster Hunter normalmente no me matan así de fácil. Voy a irme para acá. Creo que por aquí sí que tenía una zona. Mira. Mira el mulatillo. Dale. Carita. Aquí. Había cerca un sitio chulo.
Creo. Tú, tío. A ver, ¿aquí había algo? No, ¿verdad? Te matan igual de fácil aquí que en... Sí, la verdad es que tienes razón. Lo que pasa es que en vuestra gente tengo el escudo y aquí no. Pero tus muertos pisoteados, tío, eso no me ha dado en ningún mundo. A ver, ¿dónde cojones estaba el puente de los no muertos, tío? Creo que era yendo por aquí. Pero es que este me va a seguir. Si no me iba. Creo que era por aquí. Tonto. Y luego por aquí, ¿no? Creo. Aquí abajo que había. Estos son los... Sí, este sitio no era. Es que creo, es que tampoco me acuerdo yo mucho. Joder, qué malo soy con las zonas de este juego, ¿eh? Pero malo de cojones, no me acuerdo nunca. No me pegas, porfa. Maleducado. Perdón. ¿Puedo bajar? ¿Los puedo matar a culazos? Ay, no. Bueno, da igual ya. Matarlos con tu culo de acero, por supuestísimo. Hostia, coño, si abrí la puerta esa de grande de ahí. No me acordaba. Aunque no tenía que matar a tres caballeros del Elder para entrar ahí, ¿eh? También te digo que igual. Tampoco hubiera sido la mejor idea que podía haber tenido. Quizás cerca de serlo, pero no lo iba a ser. ¡Ah! ¡Coño! Joder, puta. ¡Hostia! Gente. Tengo una idea bastante mejor que ir a por el puente. Ir a por el puente, ¿sabes? Cuando puedo ir a por mi mejor amigo. ¿Qué pasa, tío? ¿Me echa más de me? Eso es que sí, ¿no? No, no pegar, ¿eh? No pegar, que me estoy echando la poti, pringao. Ahí no estabas, perdón. Es que veo algo así oscurito y pienso que eres tú, tío. ¿Eso se supone que me ha dado? Pregunto para estar seguro. ¡Toma, campeón! ¿Trozo qué? ¿Qué me has dado, maricón? Rodo Titanita, menos mal que Wolfo. Pensé que te había dado la espalda. La espada. No, no, no te imaginas, tío. Escúchame, si me toca la espalda, puedo vender la partida guardada en algún sitio, ¿no? Son los enfermitos mentales que les gusta este juego. Entre los que, por supuesto, no me incluyo. No guardo buenos recuerdos de tu familia, tonto. Dios, es que me cago en sus muertos, tío, joder.
Las buenas costumbres nunca se pierden, y las malas, pues. Ah, hola Alba. Bienvenida. No recuerdo haber pasado. No has hecho spam, has venido sin que te hiciera spam. Yo te apoyo en tu sueño de ser streamer. Muchas gracias. Pues si me das un follow, me apoyas. Nada, a ver. Muchas gracias. ¿Cómo te va por aquí? Cuéntame. Bueno, ya me contarás. Que no. No se irá bien, ya puedo decir últimamente, pero vamos, que. Ya sabes que te pillo cerca. Cualquier cosa me cuentas. Viene el dragón. No, no. Joder. Bien. Remastered. Remastered. Si me invitas a pizza, yo te cuento mi vida. Pues. Si consigas que tenga para ir a Andorra, yo te invito a pizza. No, 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 no. Vale, a ver. Creo que por aquí se evita el fuego, ¿no? No, no se evita. Esta zona está completamente por la cara. Genial. Macho, ¿qué hago aquí? Es que, ¿qué hago? ¿Qué cojones? ¿Qué me ha matado y todo? ¿Qué cojones? Puedes ir por el otro lado. Pero, ¿cómo por el otro lado? Pero por el otro lado es por donde vine aquí, ¿no? Es que, tío, con un dragón tirándome fuego desde a tomar por el puto culo y deleteándome, pues no me puedo concentrar mucho. Es que está un poco difícil. Un momentito, que voy a tabular. Vale, gente, lo malo que vamos a ir cortando el Dark Souls. Porque había dicho que jugar a Hades estaba haciendo tiempo para jugar con él. Así que ahora cuando aparezca en la fogata, lo voy a dejar ahí quieto. Y luego miramos, a ver, luego o ya mañana, no sé. Porque tampoco quiero streamear muy tarde Dark Souls. Porque luego me cargo a dos bosses yo solo, ¿sabes? Y no hay ni Dios. Entonces tampoco quiero ni que vosotros sepáis de los bosses y por lo tanto os aburráis de la serie. Ni estar yo prácticamente hablando solo. Entonces, joder, ¿esto aparece o qué? Ni el audio está en esos directos. No, pero además literal. Claro, es que ¿qué es eso? O sea, he notado la diferencia brutalísimo. O sea, brutalísima cuando estoy con gente y sin gente, ¿sabes? Porque primero me metí en un sitio de nivel súper alto y me estaban partiendo la puta cabeza. Y segundo, he hecho una hora de directo y como no hubo ni un solo comentario en la hora entera de directo, pues se escuchaba como el culo y yo ni lo sabía. No sé qué está pasando, que están tardando muchísimo las pantallas de carga del Dark Souls. Pero vamos, que de todos modos tampoco es que haya perdido nada. Bueno, he matado al bicho este grande, me ha dado la titanita. Pero eso se ha guardado, ¿no? Bueno, tío. Cuando quieras cargar, cargas. Madre de mi vida, se me está. El ordenador se me ha vuelto loco. Voy llamando a Haldes, tío. A ver si esto carga. Joder, es que no quiero cerrarlo del todo, no vaya a ser que se me dañe. Ahora que el caballero negro creo que ya me lo puedo fundir de dos hostias, ¿no? Pero. ¿Quién me habla por WhatsApp? Ah, mi abuela. Ay. Joder, macho, ¿el Dark Souls ha bugueado o qué? Pues lo voy a ir cerrando, yo creo. Vale, pues cierro el Dark Souls y vamos a cambiar la categoría Blood, Blue y toda esa historia. Y esperemos que me cuente como que he matado al bicho, ¿sabes? Eso por tabular en la pantalla de carga. Me estoy dando cuenta de que eso no es buena idea en este jueguito. Vamos a llamar a Jateres.
Hola, muy buenas tardes. Hola, aunque sean noches. Tardes. Ay. A ver, voy a cambiar esto. Es eso, que puedo cambiar la categoría desde aquí. En el Steam no se puede. Yo no sé de Twitch, Hugo. Nada, tú solo tienes que seguirme y abrir el stream cada vez que esté. Mierda, unos Daxus no. Espérate, que tengo. Te sigo, pero tengo el móvil sin batería, así que dame un segundo. No, no, coño, no hace falta que me lo pongas de fondo. Tengo el móvil sin batería, macho. He estado leyendo Twitter. Ah. Ah. Dios. Mucho puto subnormal. Yo no. No, tú por desgracia, macho, me duele decirlo, eres de los menos subnormales. ¿Por Y qué? eso que intentas serlo. Yo que soy súper, yo soy súper asqueroso en Twitter, tío. Sí. Sí. Pero luego te encuentras a un tío con banderita de España y serpiente, y bueno, pues de repente tú ¡Serpiente! eres majito. A ver, menos mal, también te digo, yo me asusto, ¿sabes? Aunque últimamente mi Twitter es literalmente los tweets de los estos, de los directos. No, no, sí, lo sé, sí. Yo porque apenas me meto a Twitter y a Twitter, coño, a Twitch, y además cuando no Ahí, me esto, avisa esto. de la gente que estoy siguiendo cuando se pone a subir vídeo. Vale, pues vamos a ir Ni en cambiando YouTube esto. ni en Twitch. Me tengo que enterar de todo por Twitter. Ay, qué bien funciona la aplicación. Pues nada, hoy estoy jugando en casa de un amigo a The Street Fighter. Lo he dropeado El porque estrifa, no. sí que es asqueroso. No, no, en verdad es divertido. Después hemos jugado al Dragon Ball ¿Has hecho algo? Fighters. He aguantado tres partidas y le he dicho, venga, vamos a ver cualquier cosa. Juego de mierda. Jaja. Broly pega una pa... Broly pega un pisotón. Superar por todos sus ataques para niños gilipollas, además. ¡Mierda! Espérate. Eso es. Que tengo que reiniciar el BlazBlue Tú eres que. un low. Yo. ¿El qué? Es que creo que se han Creo cortado que algunas cositas. Sí. sí. Dime, dime. Sí. No, lo que estaba comentando es que Broly pega un puto pisotón y eso es un low, por alguna razón. A pesar de que te está pisando la cabeza, el juego dice, jaja, low, protégete bajo. Anda que. A ver, abro Creo que otra va vez con esto. retraso la llamada, ¿no? No lo sé. Es que me está pareciendo a mí raro. Porque hay veces que directamente se te corta y no se te escucha. Pero como me ha pasado también antes con mi novia y con Wolfo, me parece raro que justo los tres tengáis mala conexión. Pero Pero yo. voy a salir y voy a volver a entrar. Vale. Ver si ahora se escucha Joder, no he cambiado el mando, soy subnormal. He desconectado y conectado el mando, cojones. bien. Madre, ¿has probado Problemas. alguna vez el café con Colacao? ¿Y has probado alguna vez el café con Colacao? Me han hablado de él y siempre he olvidado probarlo. Está rico, sabe como un capuchino de pobres. Pues mira, aquí me lo hago. Andrés, soy Alba otra vez. Vale, Alba. Hola, muy buenas tardes. Creo que tengo puesto ya cambiada la notificación, porque la he cambiado antes. Como he cambiado de motor de esto, ya no uso el Streamlabs. Hacemos un stream de combates Pokémon y te follo 20 veces seguidas. ¿Me estás retando? Porque te juro que te parto la nuca contra el Espera, suelo. espera, espera. Hoy no, pero ¿juegas a Pokémon Si recuerdo las cosas, que creo que sí. Showdown? Vale. Por echarnos un tío unas partidas. Alba, cuando quieras, ¿eh? Que nadie te gane en Pokémon, vas a flipar. Tengo una cantidad de armas secretas que no te haces una idea. Macho, ahora no me va ¿De el qué puto Pokémon plazo. estamos a punto? ¿El qué? ¿De qué Pokémon estamos Hombre, del. Yo es que hablando? jugaba. Yo he Que tengo un jugado. montón. Claro, porque tú te quedaste en la quinta, ¿no? ¿Me dijiste? El fin de que viene. ¿Vas a tardar una semana entera, Alba, para hacerme unos combates Pokémon? Montón, macho. Creo que es cada vez que te pones a cambiar algo. Sí, seguramente sea. Tiene toda la pinta. Joder, macho, ¿esto no me detecta el mando o qué? Joder, lo siento. Me está dando problemas ahora el mando, como lo he cambiado por el Dark Souls.
Bueno, Alba, yo acepto el reto. Tengo que ir a las prácticas y por la tarde hago cosas, man. Pero me estás llamando de sábado, ¿no? No de quedar, ni por el estilo. Que Una vive. cosa, cuando crees, sala, pásala. Sí, que está habiendo una cantidad de problemas técnicos que es flipante. Estoy flipando, tío. No, sí, definitivamente. Sí, es cuando toco cosas. Sí, modalidad que quieras, random o Ubers o dobles. Pues yo soy de jugar o RU o Underused. Yo soy de usar. Bueno, yo juego en singles. De dobles no controlo. Y de random, pues a ver. Todo lo skillet que puede ser random, ¿sabes? Yo siempre juego singles. Que te lo digas ayer. Yo llevo jugando singles de siempre. Los dobles lo intenté, pero no salió bien. Espérate, que no te escucho porque se ha bugueado esto. Se había bugueado esto, no te escuchaba. No, que estaba comentando, ¿quién cojones juega random? Tengo un amigo que. Macho, el puto Blood Bruno me va. Tengo un amigo que era del. En el Showdown. Estaba muy arriba en esto, en random. Vaya Dame un puta segundito mierda, que yo voy. underused o singles, tío. Singles es un Darius, ya sabes. No, no, estoy hablando, a ver, ¿cómo que singles es underused? O sea, Underused puede ser singles. Es que Ya, pero Underused te estás digo con la tier singles. de por debajo de U. No, no, no. Singles de un Pokémon contra otro Pokémon puede ser perfectamente pudiendo jugar Ubers. Claro. Que he visto que, pues te quiero decir, eso no es underused. Pero vamos a ver, Underused puede ser o Underused de dobles o Underused de Ya, singles. pero que te digo que yo o juego singles normales o juego singles underused. Ah, Porque yo no vale. juego dobles. Ah, vale. No, los dobles es que es eso, el VGC. Que estuve en un torneo de VGC. Y underused me gusta porque estoy hasta la polla de ver a gente con mierdas como el Rayquaza este de los cojones. Pero es que tú estás confundiendo. Es que entre Underused y Ubers está Overused. Que Overused es el, son Nunca jugué. normales con los legendarios baneados y con los rotos baneados. Espera, espera, espera. Es que creo que te estás Pero hay una confundiendo. categoría que Es. sencillamente quita los Ubers. Sí. O sea, Posiblemente. está Ubers, Overused, Pues son Underused, posiblemente. Rareused, Por Used y no, se hay una que se creó, pero esta no es oficial, la de NU, de Never Used. ¿Por qué el Blood Moon no me está detectando, Armando? ¿Qué cojones pasa Hay aquí? una categoría de Never Use. No sé, tío, me tengo que volver a meter al Pokémon Showdown. Es que lo tengo ahí y me eché unas cuantas partidas porque estaba cansado del online de la puta 3CS cuando yo jugaba, que acababa de salir el Ultia Sol y el Ultia Luna. Me terminé por descargar el Showdown porque, joder, farmear Pokémon es un puto cáncer. Y no le di muchas vueltas. Me eché un par de partidas con Trevenant con basura y dije, ya está. Está Dame un guay, pero segundo, no le dame un di, segundo, que cambio no le los jugué cascos de mucho. puerto. Sí, se te escucha. Me saco el carnet de conducir pasado mañana, by the way. Que yo me lo saqué hace unos meses. Ya, bueno. No, hace unos meses. ¿Cuánto No, hace que no, tengo yo el no, carnet, sí, tío? te lo acabo de oír. No, no, pero lo estoy pensando porque no estoy seguro cuánto hace que me saqué el carnet. Un mes y pico ahora. No sé. No me ¿Cu acuerdo. cuántos años tenías? 20. Es que soy una puta desgracia. Y me. No, ya, claro, pero llevo matriculado desde los 18. ¿Sabes? Entonces. Entonces tampoco es muy. Tampoco soy yo muy chachi, ¿eh? Y tengo 23. Ya tienes 23, pero cuando te matriculaste. Con 19. Eres una mierda. No, no, Eres todavía, escúchame, escúchame. Es mi primer intento. El mío es el segundo. Me tiré 2 años
para presentarme al teórico y lo aprobé a la primera y ahora estoy con el práctico. Yo, a mí el teórico me ha costado muchísimo, tío. Nada, el Joder, macho, ¿qué teórico, le pasa al puto? putísima primera. ¿Qué le pasa a esto, tío? Está enfermito. Joder, lo siento, ¿Por qué gente, es que soy? no. No me en el tren de mientras, o sea, hago un poquito de ¿Pero tronco y por qué no me practico. detecta el mando? ¿Qué? ¿Tus muertos pisoteados, tonto? Vale, ha dejado de parpadear cuando le he inflado hostias. A lo mejor es que le hacía falta un azotito. Y ya el mando, spank mi daddy. ¿Te imaginas? Fred on me. Ay, va, qué pereza me da mañana madrugar. Vaya pringao, tiene que madrugar. Aunque tampoco es madrugar, quiero decir, es levantarse a las putas 10, Nada, pero. seguimos exactamente igual, pero estamos gilipollas, tío. Si con el Dasum me estaba yendo bien en el mando, tío. Vete a parámetros y. Vete a parámetros y configura el mando. Sé que lleva configurado 3 meses. Ay, Dios, qué. Pero te voy a probar a ver si es por eso, pero no creo, vamos. Qué bonito es el BlazBlue. Así es. Administrar, propiedades, propiedades. Actualizaciones, genial, mando. Tenía puesto el Steam Input, no, lo tenía normal. A ver ahora. Yo qué sé, tío, estoy hasta la polla, me estoy cabreando ya. A Si ver, pam, he jugado antes, iba de pa, lujo, pa. tío. ¿Qué cojones tenía que hacer? Pa, 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 pa. Buah, tío, Pero qué es que ganas tengo de que haya putos torneos presenciales. Quiero jugar contigo, macho. Quiero poderte pegar una hostia en puto directo como me ganes. ¿te imaginas? Me metes una patada en la cara. Ya Un putísimo zoom normal. lo único que se me ocurre ya es reiniciar el ordenador. He reiniciado Steam, he desconectado el mando, he cambiado de puerto. Pues no sé, tío, lo que haga falta. Pero voy a probar a ver si es el BlazBlue concretamente. Voy a probar a abrir el Undernight. Acabo de sacar un combo tremendo, de guapo. Del Ragnar. Del Rajuna. Pa, Antes pa, está haciendo pa. tonto con mi novia, me he cogido A la ver. sobaquilla yo y mola un montón, tío. Lo que pasa es que no sé yo si darle caña a esa. Si te mola el queco, macho. Es que embiste y eso me gusta. ¿Cómo era lo que acabo de hacer? Pa, 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 Embiste y me va ese pa, rollo. pa. ¿Eh? Que embiste y me va ese rollo. El Undernight me detecta al mando. ¿Qué cojones, tío? ¡Cojones! BlazBlue, vas a vacilar a tu puta madre, te lo digo desde ya, ¿eh? O me funcionas o te llevas un wave. Putísimo Ragna, es que retrasadísimo es este muñeco. ¿Pero por qué no me va? Definitivamente Ragna va a ser uno de los que voy a jugar. ¿Pero por qué cojones no va? Alguien me gane yo, cagaste. Espérate, voy a volver a cambiar el este de puerto. Es que Ragna de una Jav te hace un puto combo de 3000. Yo te aseguro de eso es con Ragna. Digo con Ragna con Kaura. Hecho por y para mí. A ver, uy. Por favor. Si me he vuelto a quitar el micrófono, ¿no? O no, no se me escucha. Hola, hola, hola. Vale, pues sí, se me escucha con el micrófono. Como he cambiado de puerto. Ya solo se me ocurre reiniciar. Y me voy a cagar en la puta. Como tengo que reiniciar porque el BlazBlue no me quiere detectar el micrófono. ¿Pero por qué coño no me detectas el mando, hijo de la gran puta? Va, tío. ¿Pero qué sentido tiene que no me detecte el mando si es que me lo detecta el Undernight?
Macho, si lo tienes que reiniciar, reiníciálo y no te rayes. Tío, pero es que no tiene sentido, porque ya que me garantiza que ese reinicio va bien. Es que mi ordenador está de un huevo reiniciarse, tío. Eso es lo que me toca la polla, que mi ordenador tarda un montón. Pues no sé qué decirte. Pues nada, va a tener que reiniciar al final. Ahora vuelvo. Voy a cortar el stream mientras tanto. Pa, pa, ah, pa, 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 pa.